Buen día. El siguiente parte es desde fecha lunes 4 hasta el día de ayer, hasta el día 10. Comenzamos con un accidente de tránsito el día lunes a las 22:20 horas en calle Trani y Luis Monti. Una camioneta marca Chevrolet, conducida por una persona de apellido Kostich, y el segundo protagonista, un Renault Sandero, conducido por una persona de apellido Ceballo. Colisionan en dicha intersección y el primer protagonista se da la fuga, siendo demorado después en calle 12 de Julio y Housay. Se le practicó la diligencia de alcoholemia, resultando positivo con 2,05 gramos por litro de alcohol. Esta persona, bueno, es demorada y infraccionada por conducir en estado de ebriedad y por falta de documentación del vehículo. Interviene la personal de tránsito. El día martes 5 a las 23:20 horas aproximadamente se estaba llevando a cabo en la Plaza Puerto Argentino el evento de los Reyes Magos, y accidentalmente uno de los equinos pisa un cable que estaba en mal estado y resulta electrocutado el jinete y el equino. Afortunadamente sin daños graves, se solicitó el personal de Comisaría 48, se perimetró el lugar hasta que llegó personal de la Cooperativa de Energía para realizar los cortes de electricidad, y posteriormente se hizo una inspección ocular en el lugar para establecer el lugar del incidente, pero no hubo personas lesionadas. El día miércoles 6, en calle Ibarrolaza 621, lugar donde está la obra en construcción del hogar de protección integral de la mujer, autores ignorados ingresaron previo a cortar una cadena y sustrajeron del interior de la obra una puerta chapa y una puerta placa de madera y dos bolsas de adhesivo. El mismo miércoles, tuvimos un siniestro vial a las 10:50 horas en ruta 46 a la altura del paraje Macho Negro. El único vehículo protagonista era una Renault Partner, conducido por un señor de apellido Márquez, que resultó con lesiones leves. El vehículo, por razones que se desconocen, se despista y se produce el vuelco. Después tuvimos también un siniestro vial 12:50 en calle Trana y Bartolomé Mitre. El primer protagonista, un vehículo Ford Fiesta, y el segundo, un Volkswagen Gol. Al colisionar uno de los vehículos, el primero de ellos, el Ford Fiesta, por el impacto se introducen y rompe el paredón de la esquina de la gomería que se encuentra ahí en la calle Trana y Mitre. Las dos personas eran mayores de edad y resultaron con lesiones leves. Después tuvimos el jueves 17:40 horas una intervención en calle Villegas 576 a raíz de un llamado telefónico que se hizo al 101, que ponía en conocimiento de que un menor de edad habría sido mordido por un can. Cuando concurre personal policial, bueno, se solicitó la intervención de personal de salud. El can, que era propiedad de una vecina que no se encontraba en el lugar, fue retirado y llevado al canil del municipio, hasta tanto se hiciera presente la dueña. El menor resultó con lesiones leves. El día viernes, 18:30 horas, recibimos un llamado telefónico que ponía en conocimiento de que dos personas que se movilizaban en un vehículo Megane azul habrían amenazado a dos ciudadanos, a Sánchez y a Báez, con armas de fuego. Inmediatamente se inició un operativo de búsqueda y minutos después, en calle Colón y Las Lacas, estas personas son demoradas,
Ambos son hermanos y de apellido Prieto. Son de Morada, puesta a disposición de la fiscalía y se les secuestra el vehículo y al día siguiente se le realizó allanamiento en la vivienda. El día sábado también tomamos conocimiento de un presunto robo en calle Triunvirato 132. Ahí el sereno pone en conocimiento que se retiró el día anterior a las 21:15 y cuando volvió a las 08:45 del día sábado, constató de que autor ignorado le rompieron la cadena del portón, ingresaron y le sustrajeron 10 bolsas de cemento, dos puertas, dos ventanas, que son los elementos que denota como faltante en ese momento. Después, como hecho relevante, tenemos el día domingo 10 a las 8:35 horas aproximadamente, recibimos un llamado telefónico de una presunta riña en calle 9 de Julio, Río Negro. Cuando personal policial concurre al lugar, entrevista a una mujer de apellido Lino, una joven, que manifiesta que momentos antes se habría producido una riña, una discusión entre su novio y su hermano, y que uno de ellos resultó lesionado. Su hermano, de apellido también Lino, le habría producido un corte a la altura del estómago a su novio y que como consecuencia de eso debió ser trasladado al hospital local. Habían testigos presenciales del hecho que también los indicaban a este señor que como autor de las lesiones, así que inmediatamente se procedió a la demora, se lo puso a disposición de la fiscalía, se realizó allanamiento en el lugar para el secuestro del arma utilizada y se le formularon cargo por lesiones con arma blanca. Después tenemos el día domingo a las 10:50 horas en calle Mitre y esquina Mayor Torres un accidente de tránsito donde una moto colisiona con un Chevrolet Corsa que lo intentó sobrepasar, o sea, la moto intenta sobrepasar a un vehículo y no advierte que circulaba por Trana. El Chevrolet impacta contra ese vehículo. En el birrodado se movilizaban dos personas, un señor de apellido Luengo y con su pareja, quien resulta lesionada la señora porque cae y queda atrapada entre el guardabarro y la rueda trasera de la moto. Esos serían los hechos más relevantes del lunes hasta el día de ayer. Comisario, buen día. De mi parte consultarle, teniendo en cuenta este rebrote, podemos graficarlo así, de casos positivos de coronavirus, ¿cómo está la institución policial en lo que respecta al personal? ¿Si ha tenido inconvenientes al respecto? No, nosotros no hemos tenido inconvenientes y tampoco por el momento no hemos recibido ninguna directiva formal de si nuestra provincia adhiere o no al decreto nacional. Claro, esa era la otra consulta, precisamente, dado que hay incertidumbre y dudas sobre si la provincia va a adherir o qué es lo que va a disponer. ¿No han recibido nada al respecto? Nosotros por el momento no hemos recibido nada al respecto. Creemos que sí, que va a adherir, pero formalmente no hemos recibido nada. Bueno, y en lo que respecta al personal, ¿está...? Estamos funcionando bien, no tenemos... Tenemos personal aislado y contagiado, pero no en número significativo. Comisario, consultarle por este operativo que se inició días antes de las fiestas, llamado Operativo Fiestas, donde se hizo toda una presentación de la cantidad de efectivos que iban a estar para ese operativo. ¿Cuáles son los números de ese operativo? ¿Se secuestraron vehículos durante las fiestas? ¿Se notificaron a personas? ¿Cuáles son los números? No hay números significativos, pero sí se han demorado personas y en relación al año pasado ha sido mucho más positivo porque aparentemente la gente ha tomado conciencia y no hemos tenido grandes intervenciones con respecto a fiestas clandestinas o a la ingesta de alcohol. Ha habido ingesta de alcohol en domicilios particulares, pero sin registrar incidentes. Y como para llevar en limpio lo que preguntaba el colega, la restricción horaria,
¿cuál es el horario de circulación vigente a hoy sin saber si la provincia va a adherir o no? ¿Hasta qué hora se puede circular? Hasta las 23 horas, lo que teníamos nosotros con el decreto anterior, eran que hasta las 23 horas estaba prevista la circulación y hasta las 12, hasta las 0 era el personal que estaba trabajando en roticería y bueno, los esenciales tienen libre circulación. Pero tenemos que esperar, yo creo que en el correr del tiempo de la mañana de hoy seguramente vamos a tener novedades.